Con eso estamos, ya estamos cubriendo de árboles esos espacios y estamos con la disposición del director, profesor Miguel Medina, disponiendo que tanto a mí como policías municipales estén apostando ahí, direccionándolo para acá a ellos. Y como tú ves, han estado obedeciendo y eso es muy importante lo que pueda estar ocurriendo a partir de ahora, por lo que nosotros esperamos. Todo, que coadyuvemos, también Joel ha estado aquí buscando soluciones con nosotros. Pienso que esto es una solución que debe ser inmediata y todos estamos contentos con eso. Quiero agradecer de nuevo la actitud del alcalde municipal, nuestro amigo Alex Díaz, que desde que recurrimos a él procurando crear la zona universitaria para garantizar la viabilización del tránsito y la seguridad de los peatones, la seguridad de los estudiantes, pues ha mostrado mucho interés. La situación es compleja porque ha sido un desarrollo vertiginoso tanto de la matrícula estudiantil como del flujo de vehículos hasta la mayor parte de la región noreste del país, y estamos buscando soluciones aún frente a esa complejidad, de manera que el tránsito pueda fluir, que los estudiantes dispongan de mayor seguridad, que los empresarios y comerciantes de la zona, los transportistas, pues puedan armonizar la situación y garantizar que como el recinto va a seguir creciendo con su matrícula, ya que estamos logrando la armonía y la paz.